Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos a esta nueva edición de Calama en vivo, siempre a través de la señal 13 de BTR Calama Televisión. Estamos viendo un cambio climático, a pesar de lo que diga el presidente de Estados Unidos, que se salió del Acuerdo de París, en fin, yo creo que acá, en esta ciudad específicamente, lo hemos notado muy fuertemente. Y para conversar de este tema y de la situación de bomberos en nuestra ciudad, se encuentra con nosotros un amigo de la casa, don Patricio Sandoval Irribarren, superintendente del Cuerpo de Bomberos de Calama. ¿Cómo está, Patricio? Un gusto tenerlo acá nuevamente. Pues. Gracias, pues. Un placer estar acá y poder conversar temas que tenemos que ver en la contingencia y que sirven a la ciudad también, a la provincia. Cinco compañías de bomberos existen en la actualidad en Calama, entiendo. Cinco compañías. ¿Cómo están implementadas? ¿Está bien la cosa o no? Sí, nosotros estamos bien gracias a un trabajo que hemos hecho. En la parte económica tenemos un proyecto de sustentabilidad que lo venimos desarrollando desde el año 2012. Y eso nos significó presentar al gobierno regional de Antofagasta proyectos por renovación de material mayor, carrofomba, digamos, con su equipamiento. Y fue aprobado en 2013 por 3.600 millones. Por la situación del dólar, el gobierno regional nos adicionó el año 2016 mil millones más. Así que más o menos estamos entre los 4.000 millones y un poco más, que es la segunda etapa que debiéramos empezar a licitar ya dentro de este año. Hay unas situaciones ahí de traspaso de dinero al gobierno regional, etcétera. Entonces, eso está en espera. Están todos los planes, están los proyectos hechos, los carros que queremos y lo demás. La idea es poder llegar a tener alrededor de 12 unidades nuevas. ¿Eso proyectado para qué año? Esto debiera terminar ya el año 2018, a todo reventar. Perfecto. Como ahora, ciudad. Cuando hablamos de 12, estamos hablando de que cada compañía debería tener uno titular, otro de reserva. Claro. ¿Y los otros dos? Son unidades de especialidades, pues, de rescate que compramos, viene una escala mecánica, una nueva, claro, porque la que tenemos ahora es de 30. De la pauta justo, claro, por el tema de los edificios. Era 32 metros, pero también vienen unidades especialidades de incendios forestales, porque también es bueno tocar ese tema, sí, por el tema del oasis. Entonces, nos va a permitir y ya nos permite en este momento contar con el 50% de la flota, además de otras unidades que nosotros teníamos y nos va a permitir estar en condiciones, como el resto del país, en una condición no ideal, pero que nos permite manejar el servicio dentro de los rangos normales, dentro de un rango profesional y de costos que nos permite funcionar. Patricio, ¿Calama es una ciudad de alto riesgo desde el punto de vista bomberil? Y estoy pensando en el alto riesgo por la condición de algunos sectores, por ejemplo, una gran cantidad de población en el sector poniente de la ciudad, el sector centro, que me recuerdo y estaba revisando artículos de prensa anteriores, donde ustedes hacían ver esto, que el sector centro es una zona de alto riesgo. ¿Cómo es Calama? ¿Cuáles son las características desde el punto de vista de ustedes, de los especialistas en esto que es bomberos? Bueno, hay que partir de un poquito de la historia, y tengo fotografías, he alcanzado a ver desde el año 1895, donde están tomadas la estación del ferrocarril, donde Calama es prácticamente un villorrio, ¿no? Muy pocas construcciones, etcétera. Y paulatinamente Calama fue creciendo al alero cuando llegó ya Chuquicamata. Fue creciendo al alero de ellos con poblaciones de autoconstrucción en la práctica. Porque no hay, a mi modo de lo que conozco, no había una planificación seria en cuanto a construir una ciudad como corresponde. Y ustedes ven que las situaciones se dan tanto en la parte vial, calle muy estrecha, el centro también no pensado en un futuro, sino que dentro de lo que se movía en ese tiempo, entiendo, el comercio y antes era muy fácil en Calama hacer negocio. Acuérdense que alguien cualquiera en una casa X del centro ponía un cartel, abría una puerta y vamos haciendo negocios. Y después todos esos dineros iban a parar para otro lado. Entonces, en Calama en ese sentido se invirtió muy poco, ¿no?, de parte también de los particulares. Entonces, fue una ciudad que se fue haciendo así. Y como se fue haciendo así, sin planificación, hay sectores de riesgo, ¿no?
no solamente en el tema de los incendios, sino que también en el tema de las emergencias naturales. ¿Cómo por ejemplo? Como por ejemplo, tenemos el sector de la 21 de mayo, que ahí hay una gran cantidad de casas que son de adobes y están retapadas con cemento, que también es un peligro. Mucha construcción, autoconstrucción, que haciendo esto, que haciendo esto otro. Ampliaciones irregulares. Ampliaciones irregulares, no solamente en la parte de construcción, sino que en la parte eléctrica. Sectores de la O'Higgins, la Independencia Norte, incluso yo diría poblaciones más un poco más actuales, que como Lepage, que también 23 de marzo que se fueron haciendo así. Entonces, a lo mejor puede que esté equivocado, pero yo soy calameño de tomo y lomo, yo nacido y criado en esta ciudad. Entonces, me he dado cuenta con todos los años que tengo de que ha sido así, la verdad que, y lo podemos ver actualmente en el centro es un cajoncito ahí, un poco complicado para poder tener vías de sectores de seguridad. Para ustedes también me imagino que es un problema, por ejemplo, ustedes tienen la primera compañía. Claro, está la primera. Centro, claro. O sea, una emergencia, una de esas, a un horario pico, no pueden sacar. Ya lo tenemos, ya tenemos. Entonces esa compañía no puede circular bien de ahí, salir los carros rápidamente. Y todo lo que significa la congestión en a las 12 del día, un poco antes, el Granadero, en todo ese sector, en ese eje que forma, o en ese perímetro que forma el centro hasta más o menos, podríamos hablar ya hasta Hurtado de Mendoza, ahí se produce una tremenda congestión porque Granaderos de ahí ya tiene otra condición, ¿no es cierto? Dos, cuatro vías, etcétera, lo que no se da casi justo al frente de la Gobernación, donde ahí se forma y hay un cuello de botella que se forma ahí. Entonces, el horario de salida de los colegios también me imagino que desde luego, y salida de ser caótico. Ustedes pueden ver que ahí el tema en el Colegio Guadalupe de Quine es un tema complicado. La saeta igual, porque importa. La saeta, todo eso. Entonces, incluso hay un colegio ahí en que es la D37, me parece que es la República de Bolivia, también, que está en Sotomayor con Granaderos, y ahí se forma un tremendo problema, porque es lógico, los papás van a buscar a su hijo. El tema de la congestión vial, siempre ha sido una zona donde, o los últimos años, donde el ingreso de las personas es mayor a muchas partes del país, ¿no es cierto? Eso es innegable. Patricio, fíjese que yo estoy viendo la nota del 2011 donde usted hace referencia a esto, claro. Y mire, usted hablaba sobre los horarios de salida, lo mismo que estamos hablando. Claro. Las medidas a tomar, y aquí se proponen varias cosas. ¿Se tomó alguna finalmente? Porque usted dijo, yo no soy un experto, pero se podrían tomar ciertas medidas desde el punto de vista de la salida de los colegios. No se ha tomado nada hasta ahora. Claro, claro, al contrario. Yo creo que aquí también, y vuelvo al tema, vale decir, el poder adquisitivo de los calameños, de la gente, por el tema de la minería y el boom que tuvo el cobre hace un poco tiempo atrás, permitió los mayores ingresos, comprar más vehículos, las facilidades. Acuérdese usted, y aquí yo creo que es una de las pocas partes del país donde usted no tiene plata, pero lo dice, no importa, cómpramelo, me lo pagáis después con X el cosas. El crédito. Claro, ¿eh? El crédito, porque te van a dar un bono de tal y tal, que es muy merecido, desde luego. ¿Cuáles son los horarios más complicados en el sector centro? En el sector centro yo diría que es en la mañana, en el horario cuando se van a dejar ¿8:30? Entre 7 y 9 de la mañana, yo diría. Y después la tarde, posteriormente a la salida y a la hora de almuerzo, que es complicado. Si uno ingresa al perímetro del centro, Sotomayor, Vivar, la misma Almacea, partiendo desde el mall hacia acá, la calle Ecuador, ahí en el que se junta con O'Higgins. Déjeme hacer una consulta. La calle Balmaceda, remodelada, ¿tiene algunos problemas de diseño? Le pregunto esto porque me he dado cuenta que, por ejemplo, en algunos sectores hay complicaciones para ir a la izquierda, claro. Colocaron paradero en plena vía. Claro. ¿Tiene problemas de diseño desde el punto de vista de usted? Yo, desde el punto de vista de movilizar unidades de emergencia, yo creo que sí.
Yo vivo aquí en el sector de Oriente con Balmaceda, casi en la esquina. ¿Usted no se le preguntó nada? En absoluto, por lo menos en el sector no, y ahí no se nos consultó. Ahí hay un problema también con un sector muy antiguo de Calama, que es el sector de la banda. Al sector de la banda, en un momento dado, no se permitía virar a entrar por la calle, por Oriente, que es la que conecta principalmente con la banda, uno de los sectores más antiguos de Calama, que no tiene alcantarillado, que no tiene un montón de cosas. Imagínese usted toda esa gente cómo vive. Y está a 10 minutos el centro, de la plaza. Y está ahí, se fija, los amigos ahí de la Junta de Vecinos siempre me indican ciertas cosas. No pertenezco a la Junta de Vecinos, pero soy del sector y veo la problemática vial en ese sentido. Hay que dar una inmensa vuelta para poder ingresar. Y ahora el acceso, que en un principio estaba regulado por discos pares, no virar, etcétera, a la izquierda principalmente, viniendo de norte a sur, eso se eliminó. Pero ahí han habido una cantidad importante de accidentes. Ahora bien, ¿en el sector centro hay abastecimiento de agua en caso de emergencia? Sí, tenemos, años atrás se hizo una estructura de grifo, creo, la empresa que está encargada del tema, y de acuerdo a la reglamentación, a la norma, tiene un grifo por cada media cuadra, cuadra y media, digamos. Pero en ese es el casco antiguo de la ciudad, tiene un buen sistema. ¿Y en el caso de los edificios de altura que se construyeron hace poco tiempo, están regularizados? Sí, están regularizados. Están bajo norma, con redes húmedas y redes secas. Que ahí vamos a tocar otro tema con eso, para terminar con el tema de las redes contra incendios. Pero esto ha ido creciendo de tal manera que en Chile se da un fenómeno. Yo he tenido la posibilidad de estar en Estados Unidos y ver estos sistemas. Y estamos hablando de un país desarrollado, desde luego, con mayores recursos. Entonces, el sistema ya es única y exclusivamente para el control de incendios. ¿Ya? Pero acá en Chile el sistema es de todo. O sea, para el control de incendio, entonces la dueña y las matrices, todo sale de ahí, todo va a las casas. Entonces, si usted toma una medición a las 7 de la mañana, no es la misma que a las 12 del día, porque toda la gente está usando el agua, lógico. Entonces, ese es el problema que tenemos. El sistema está bien, está bien hasta cuando se usa. No es que falte agua, se confunde, la gente dice, oye, es que me faltó el agua. No es que falte el agua, se cumple con la reglamentación, 15, 16 litros segundos, que es lo que la empresa nos entrega. Entonces tenemos que tomar ciertos resguardos. ¿Y el sector poniente? El sector poniente tiene sus limitaciones. ¿Cómo cuáles? Hay sectores donde todavía, a ver, voy a hablar a lo mejor de un tema un poco... Que tenemos que tomarlo. A veces decimos, no, como que queremos hacer de que no existe, pero existe, las tomas. Se dice que las tomas son irregulares, desde luego son irregulares, porque ingresa a terrenos que no son de esas personas. Pero vive gente, pero, y no pero, podemos cerrarlo. Pero, claro, yo creo que el punto está ahí. Son personas, son vidas, que es la que tenemos que respetar, y nosotros los bomberos, nuestro juramento es salvar vida y salvaguardar propiedades. Entonces, no podemos ser menos y distinguir de qué esta es de acá o de tal y tal categoría. Yo creo que socialmente, y con esto me van a perdonar, no voy a hacer política, pero todas las personas merecen nuestra atención, sean de lo que sean, del color que sean, del poder económico que tengan, etcétera. Yo creo que eso es importante, que no tenemos que perder de vista, son personas. Hay niños ahí, etcétera. Esos sectores, por el mismo tema que estábamos hablando, seguramente de Calama, cómo se hizo, se fue haciendo nuestra ciudad, están fuera de estos temas, ¿no? A lo mejor yo creo que la empresa hace los esfuerzos por poder dotar de agua potable todos esos sectores, etcétera. Ya hay algunos que se han cubierto, pero hay una gran mayoría que no. Y ese siempre va a ser un riesgo. Y tenemos de ahí, de la calle, me parece que Pucón hacia abajo, la calle Coquimbo, en esos sectores de ahí, ahí los conozco porque he ido por mi función en la gobernación, y ahí hay un tema complicado ahí,
en el sentido de la pobreza extrema que hay. ¿Le puedo hacer una pregunta? Con este tema del cambio climático, después vamos a ver un poco el tema del COE, los fenómenos climáticos que hemos visto en el último tiempo, pero siempre en invierno, al menos en el sur, así, y allí también, en invierno por el frío, hay un tema con la calefacción. O sea, nosotros sabemos que lo ideal, la calefacción eléctrica, implica un bajo riesgo, y es más limpia, en fin, pero más cara. ¿Ya? Entonces, ahí eso tiene una implicancia que también no podemos descartar. Hoy día, por ejemplo, cuando hablan la ciudad más contaminada de Chile, no sé, Temuco, Aysén, Osorno, ¿con qué sacar la expresión de allá? Claro. El uso de la leña, que es el que... Exactamente. Claro, el uso de la leña, que se está usando harto en Calama. Sí, eso justamente quería llegar. Aunque parezca increíble que uno diga, Calama, ¿cómo va a ser? No, se está ocupando mucho. Pero eso también tiene un riesgo muy grande. Sí. ¿Ustedes han notado un aumento en las situaciones de emergencia por esta situación? Mira, la verdad que no tanto, hay que ser justo en esto. No hemos tenido tantas inconvenientes, han habido, sí. Pero eso no significa que la gente, por lo que yo estoy diciendo, baje la guardia. ¿Ah? Todo esto se puede mantener dentro del justo equilibrio. Ya mantenidos como corresponde, chimeneas, como quieran llamarle, deben ser mantenidos, tienen que tener un especial cuidado. Ahora, cómo están construidos también, que pasen por, que no estén el chaf expuesto a lo que rodea el chaf a materiales ligeros que puedan fácilmente entrar en combustión, gasificar y posteriormente entrar en combustión. Entonces, hay que tener ese tema. Además de eso, viene otro peligro, que es la falta de mantención va a significar que no se van a poder evacuar como corresponden los gases, el humo, etcétera, porque los componentes o los gases resultantes de la combustión son terriblemente, son asesinos silenciosos como el monóxido de carbono. Entonces, eso puede influir de que efectivamente este enemigo silencioso empiece en vez de salir al exterior, esté en las casas y vamos a tener problemas ahí de personas que puedan fallecer incluso por eso. ¿Qué es lo que pasa con el gas licuado? Con licuado el carbón en el sur también. Claro, entonces todo tiene que tener el justo equilibrio. La parte eléctrica, las estufas eléctricas, si bien es cierto, son una energía más limpia, pero también ahí yo creo que la gente también se mira al bolsillo, porque sale... va a aumentar la cuenta de la luz, por una parte, y lo otro que también se da, que hay gente que hace mal uso de las estufas. Coloca cosas pone encima. A secar ropa, parece que en una oportunidad también lo vimos, y eso provoca también incendios. Las instalaciones eléctricas también que existen en las casas, en aplicaciones que son irregulares. La sobrecarga, Entonces, eso es lo que más tenemos, incendios o emergencias en cuanto a lo que son el gas licuado, increíble ahora. Tenemos muchos accidentes o emergencias con gas licuado. Bueno, ahora en la zona central, Quilpué, una explosión. Sí, también. Ahí no fue una estufa, sino que fue una cocina. Pero también imagínense ahí, todo ese tema, y el gas licuado, si no se usa como corresponde, es peligroso. Hay que ventilar cada 2 horas. El bidón de 15 kilos que nosotros usamos normalmente acá en la zona, tiene una potencia explosiva de 23 toneladas métricas. ¿Qué significa eso? Eso significa que si un bidón de gas de ese tamaño vuela completo, como pasó aquí en Quilpué. Entonces, cuando nos dicen a nosotros, cuando llegan los bomberos y dicen, oiga, me explotó el gas, pero usted no estaría acá si pasa eso. O sea, se derrumba todo, produce una explosión. Es una verdadera bomba. Y fíjese que, no sé, lo voy a decir. En Colombia la FARC usaban el bidón de gas para provocar situaciones de ese tipo. ¿Sabe cómo lo usaban? En los autos. Claro. Los dejaban ahí. Claro. Dentro de los autos estaban llenos. O lo hacían rodar y llegaban a las comisarías y ahí. También. Se fija, ese es el... Y ahora, si tampoco se mantiene un cuidado, también el gas puede que la llama se apague y empiece a... Tantos accidentes que hemos tenido... Porque el gas, como es más pesado que el aire, paulatinamente lo va
lo va, va ocupando un espacio y va expulsando el aire, el poco aire que queda hacia afuera. Así que la recomendación, mantención. Patricio, ¿cómo se está financiando bomberos aquí en Calama? Entiendo que el Consejo Municipal, la Municipalidad sí. En este caso, ya aprobó 100 millones de pesos de subvención para el funcionamiento de bomberos. Digamos que bomberos, ojo, en Chile, para el que tal vez está viendo muchas series en Netflix, claro. Es voluntario, ¿ya? Sí. Salvo algunos funcionarios, como por ejemplo el tema del cuartelero, que lo conversábamos. Claro, antes. Las operadoras, la central de alarma, exacto, el personal administrativo. Es un tema voluntario finalmente. Sí. ¿Alcanza con 100 millones de pesos? La verdad que no. La verdad que no. Nuestros presupuestos son alrededor entre 300 y 500 millones de pesos en nuestro presupuesto anual. ¿Y cómo se financia el resto? Un 52% proviene de los fondos municipales. ¿Ya? De la ayuda de lo que nos da la Municipalidad de Calama. ¿Cuánto aportaba habitualmente la Municipalidad? Entre 180 y 200 millones. Perfecto. ¿Ya? Eso nos sirve como para el tema de los sueldos, para el tema de del combustible, mantenciones. Y el resto del presupuesto lo hacemos con fondos propios, provenientes también de los fondos territoriales que da el gobierno. ¿En este caso a través de los FNDR también? No, de la Junta Nacional a través del del aporte directo. Del aporte directo del Estado a la Junta Nacional de Bomberos, que es la que distribuye en el país. ¿Y la infraestructura FNDR? ¿Sí? Claro, en estos últimos tiempos el gobierno regional de Antofagasta, al cual nosotros, no solamente como Calama, sino que como región, estamos muy agradecidos, porque nos ha hecho unos importantes aportes. La región se está renovando el equipo casi en su totalidad. Faltando algunas ciudades como Tocopilla, esto lo digo, yo soy presidente regional de los bomberos también. Además. Entonces, estamos trabajando con ellos en ese plano. Entiendo que la municipalidad en todo caso está evaluando entregar un aporte un poco mayor. Sí, entiendo yo, oficialmente no nos han comunicado. Bueno, el alcalde nos dijo sí, ahora que estuvimos de aniversario. Pero entiendo que es una primera parte, esto se va a dar en dos partes. No estoy seguro si va a ser el 100% de lo que nosotros hemos presentado. Hemos solicitado, que lo hacemos todos los años, en agosto de cada año nosotros presentamos esto. Y esperamos que sean buenas noticias, porque si no vamos a tener que entrar a ver nuestra situación de los costos. Para que la gente sepa, el bombero no es un sistema gratis, tiene sus costos. Hay que tener personal rentado, como lo dice usted, porque nosotros somos profesionales no rentados. Tenemos que trabajar aparte, fuera, para poder subsistir y tener subsistir con nuestra familia. Y todos los bomberos lo hacen igual. Entonces estamos obligados a tener una plana administrativa, tener cuarteleros, que son choferes, que ellos salen con las guardias, que son guardias, bomberos, jóvenes, mayoritariamente voluntarios. Hombres y mujeres, digamos. Hombres y mujeres, sí, tenemos bastante mujeres en las compañías. Que nos ha obligado a innovar también en varias cosas, en los servicios higiénicos, tener sí, claro. Aparte las guardias, aparte, etcétera. Entonces, el resto del presupuesto lo cubrimos nosotros, con la ayuda también de una corporación de socios y amigos del Cuerpo Bombero. Que es súper importante. Claro, que nosotros se creó años atrás, cuando estaba él, Rojas, de superintendente. Se creó para el objetivo de poder ayudar a los bomberos. ¿Y gracias a eso se han podido mantener? Lo hemos podido mantener con lo que nos da la corporación, que no es tanto tampoco, porque la corporación, aprovecho para pasar un aviso, la corporación presta servicios a las mineras, con unidades de emergencia especializadas, que son bomberos, pero que el rol, claro, que el rol es diferente, pero ellos son trabajadores comunes y corrientes de la corporación, que es un RUT aparte, Entonces, lo mantenemos nosotros el resto del servicio. Usted es parte también del COE, del Comité de Operaciones de Emergencia de la provincia. Sí, yo diría que soy como el jefe del COE es el gobernador o el alcalde, donde corresponda. Yo diría que soy como el que convoca, el coordinador. El coordinador, digámoslo así. ¿Usted está convencido de que esto va a empeorar? Estoy hablando de las condiciones climáticas que son anormales. O sea, acá yo estaba tomándome el café desde que ahora está frío. Frío, claro. Ya antes esto no pasaba.
Yo, primera vez que veo. Sí. Solamente por colocar un botón de muestra. Yo creo que sí. Va a empeorar. Yo creo. No sé tanto si va a empeorar. Yo creo que se van a seguir manteniendo ciertas condiciones. En esto yo no soy experto, solamente con lo que leo y con lo que nos informa la ONEMI y que nos avisa qué va a pasar. Usted ha visto una evolución. He visto negativa, una evolución. Digamos. Me parece que por ahí debe estar también, que yo lo dije por ahí por el año 2010, 2011, no me recuerdo, sí. Y dije que esto ahí estaba para quedarse. Y vuelvo a repetir lo que digo siempre. Nosotros nos preocupábamos generalmente del invierno altiplánico, la lluvia estival, que se le dice ahora muy protocolarmente o técnicamente, y llegaba marzo o febrero y se acababa. Y nos aguantábamos el frío. Nos preparábamos para el frío, ¿no es cierto? El viento típico de Calama que había. Septiembre. Y, claro, por ahí nos preparábamos y listo, se acababa. Entonces, algunas familias o en el hogar un poquito de nylon arriba del techo y se acababa la cosa. Pero ahora no, se ha dado cuenta de que ya en 2015 nosotros tuvimos un fenómeno que fue en el, le llamamos nosotros, a lo mejor hay un error ahí, el invierno chileno, del hemisferio sur, donde ya hubo una nevazón de una importancia lluvia que se produce normalmente. En la costa, el tema de las marejadas, que ha sido constante. Sí, permanente. Entonces, hay situaciones que según los expertos, porque escucho y leo harto el tema, está así para quedarse, ya va a cambiar el tema. Entonces debería cambiar nuestra psicología de la emergencia con relación a cómo nosotros mantenemos nuestras casas, porque antiguamente usted lo decía, o sea, para el invierno uno se preocupaba simplemente de reforzar las medidas de calefacción, claro. Pero hoy día parece que, sí. Por ejemplo, el tema de la construcción de los techos, ya olvidarse de seguir construyendo con techos planos, claro. O sea, es absurdo en Exacto, este momento. Exacto, claro. Sin ser alarmista, yo creo que sí, yo creo que tenemos, que no hay mayor digamos, la mayor precaución que podamos tener para evitar todo este tema de cosas es ser proactivos. Uh-huh. Y la proactividad nos dice que tenemos que ya ir cambiando la mentalidad o el chip, como dicen los lolos, en este tema de la construcción. Ya pensar que van a llegar lluvias más seguido, no sé si más copiosas o no, pero ya va a llegar esto. Sí, pero ¿le puedo asegurar algo? Sí, o sea, los 0,5 milímetros que habitualmente tenía en el año, a esta 2.5. ciudad ya pasó cuatro veces más de lo que existía, claro, anteriormente. Patricio, ¿sabe que se nos acabó el tiempo? Lo voy a tener que invitar de nuevo porque se nos quedaron varios temas en el tintero. Cuando guste. El tema de lo que pasó en los incendios forestales, usted mismo conversaba. Correcto. De que había una brigada, sí, forestal que se estaba preparando acá. Así que vamos a dejar el tema pendiente. Muchas gracias por haber venido. Gracias a usted, pues, y a su disposición. Y de los bomberos de Calama, que no se olvide la gente, que sus bomberos son profesionales y estamos para ayudar, para eso es. Y es cierto, héroes para nosotros también. Y a todos ustedes los invitamos a que sigan nuestra sintonía, nos despedimos, hasta la próxima semana, siempre con un tema, con un invitado interesante aquí en Calama. Chao, chao, que estén bien.